¿Por qué nuevamente se revisa la imagen de Artiga? ¿Por qué hay nuevamente necesidad de leer de alguna manera cómo fue Artigas? Bueno, en primer lugar, la historia siempre se revisa. Y vamos a tener esta revisión sobre este tema y muchos otros temas, permanentemente, o bueno, cada tanto, ¿verdad? Esto en primer lugar. En segundo lugar, en este momento, digamos, hay dentro de la historiografía, de las corrientes historiográficas, una tendencia muy grande a, digamos, una historia más coloquial, más de lo privado, y además, dentro de esto, un campo especial es la revisión de los héroes en general, en toda América Latina, para no salir fuera de esto. El Bicentenario de la Revolución Francesa, fue toda una revisión de los enfoques históricos sobre la Revolución Francesa. Y lo mismo pasa, digamos, en relación a América Latina. Esto en primer lugar, esta revisión en general, yo diría que tiene un signo conservador en este momento. Tiene un signo Sí, conservador. yo creo que sí. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, ha sido disminuir al máximo el papel histórico de la Revolución Francesa, hasta tal punto que finalmente uno no sabe ni si hubo una revolución, de acuerdo a algunas de las opiniones de algunos historiadores. En nuestro país, yo pienso que la historia ha tenido siempre un peso muy grande, un peso ideológico muy grande. Y en el caso digamos, del héroe nacional, el héroe nacional es una construcción histórica. Es una, ¿cuándo es que, creo que la otra vez ya lo dijimos, cuándo es que se retoma la figura de Artigas después de un largo periodo de crítica o de una imagen muy negativa? Es en las décadas finales del siglo XIX y coincide, en cierto modo, con la consolidación del Estado como Estado nacional. Todavía me cuesta decir Estado nacional en ese momento, pero como Estado. Y eso pasa en toda América Latina. Es decir, el héroe es, digamos, el análisis de Artigas, como de cualquier otro personaje de tal gravitación en la historia, no es solo un fenómeno científico, es también un fenómeno ideológico. ¿Y usted ve un rasgo conservador en el enfoque que se está haciendo sobre Artigas ahora? Bueno, yo diría que se habla muy frecuentemente de la desmistificación, ¿verdad? Después de un largo periodo de la construcción del héroe nacional que parte de fines del siglo XIX, que toma otro carácter, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, yo diría que Artigas pasa de ser el héroe de la nacionalidad, un poco al fundador de la democracia, y posteriormente, en épocas muy críticas, son puestos de relieve algunos aspectos que tienen que ver con su carácter de revolucionario social. En la medida en que la historia, y en particular el libro nacional, tiene un papel ideológico muy fuerte en los momentos que vivimos, en que ha habido, por un lado, una restauración democrática en el país, pero por otro lado, digamos, ciertas vetas de carácter conservador bastante fuerte dentro del pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo termino con esto. En el caso de Artigas, en realidad, el revisionismo que siempre se realiza, digamos, con todo proceso histórico, la historia se hace desde el presente, porque uno, en cierto modo, el historiador busca aquello que a él le parece que es más importante, y en eso que a él le parece lo más importante, entra a él como un producto de su propia época. Entonces, ¿qué cosas se dicen de Artigas en la actualidad? Por ejemplo, dentro de esto que llamamos revisionismo-desmistificación. Primero, el libro de Maggi y otros escritos han, en algún caso, como impresionado a mucha gente en la medida en que
se pone de relieve el hecho de que Artigas se va a los 14 años del hogar paterno, que vive en la campaña. Maggi va a enfatizar mucho de que vivió entre los charrúas, y él habla de su hijo, el caciquillo, cosas que él no digamos, de la documentación que maneja, no prueba lo que él dice, pero que de todas maneras es sumamente sugerente. Y entonces, digamos, esa imagen un poco tal vez acartonada que se transmitió muy probablemente desde los textos y desde la enseñanza, para alguna gente supone un desmoronamiento de esa figura que creyó, digamos, patricia, si bien muy vinculada a la campaña, etcétera, etcétera. El hecho de que Artigas haya sido jefe de partidas contrabandistas, esto se pone, también se habla, o se pone como un elemento de revisión y de desmistificación, cosa que es verdad y que además es ampliamente conocido, porque esto es conocido por los historiadores. El archivo Artigas tiene toda la documentación para ello, no hay nada que aparezca ahora. Y algunas de las personas que hoy están muy empeñadas en todo esto, bueno, en su momento conocieron esto y no hablaron de esto. Este es un tema que se maneja, ¿verdad? Entonces, yo no voy a entrar en detalle a explicar cómo era la economía colonial, cómo funcionaba, digamos, el traslado del ganado a través de la frontera o no, que era una actividad económica, pero que a la vez, yo creo que en la medida que era una especie de expedición que suponía muchos riesgos, le daba a quien eran los jefes de estas partidas, y Artigas fue jefe de una de esas partidas, le daba una capacidad de liderazgo muy grande. Cuando, en algún momento en que aparece mencionado en la zona del este, del noreste, vamos a decir, de la zona de Cerro Largo, aparece al frente de 80 hombres, es decir, aparece mencionado por el jefe de la Guardia de Melo. Entonces, mandar 80 hombres en aquel momento era muchísima gente en la campaña oriental. De manera que yo insisto en esto, yo creo que justamente es esa vida, con esas características que tiene, la que le va a permitir posteriormente, previo pasaje por los blandes, y convertirse en una persona de confianza de los asentados, le va a dar la posibilidad de liderar ese movimiento de la campaña oriental en 1811. Pero esto no complementa la personalidad de Artigas. Bueno, yo creo que le da un sesgo particular. No es lo mismo Artigas que Bolívar, que Bolívar es un hombre que pertenece a, digamos, a la oligarquía mantuana. Artigas tampoco era un hombre de familia pobre, ni mucho menos. Él se va a la campaña y hace toda esa vida. Bolívar va a Europa, se casa con una joven española de la aristocracia, vuelve a Caracas, vuelve a Europa. Es una figura de otras características. Artigas tuvo determinadas posibilidades de liderar un determinado movimiento porque tenía esas características, y otro no lo hubiera podido hacer primero, ¿verdad? Claro, pero yo me refiero a que de repente las nuevas generaciones, con estos aportes que se hacen, pueden ir a complementar la personalidad de Artigas, lo pueden ver más como una personalidad más humana, menos de bronce, ¿no? Bueno, eso sí, eso yo creo que es importante, que se esté haciendo, se está intentando hacer en todos lados, por los historiadores. Que es el analizar cada uno de los personajes. No todas las personas han tenido la misma influencia en la historia, pero no, la historia no la han hecho exclusivamente unas personas u otras, la han hecho el conjunto de la población, los sectores más activos de esa población, y bueno, dentro de ellos ha habido, digamos, personalidades más relevantes. O sea, la construcción de la historia que se hizo desde fines del siglo XIX para acá, vamos a referirnos a esto, podríamos referirnos a otros fenómenos, tendió a mostrar al héroe como el que hacía prácticamente todo y a minimizar de alguna manera el papel de la población, del pueblo, de los que participan en ese movimiento. Eso es muy claro en el caso, por ejemplo, de Bolívar, en el cual
como la población, la mayoría de la población más humilde, vamos a decir esclavos, etcétera, entran al proceso histórico que va a culminar con la independencia del lado de los regentistas, Bolívar es algo así como presentado como el hombre que tuvo que casi que luchar contra todo el pueblo para que el pueblo finalmente resolviera acompañar el proceso de la lucha por la independencia, en lugar de intentar explicar por qué esa población apoyaba a esto y no a lo otro en el momento de la lucha por la independencia. La lucha por la independencia es un proceso complejo en que no están por un lado los españoles, que eran el 0,5% de la población, y por el lado todos los criollos. No, es un proceso mucho más matizado en que se ubican, digamos, para ser muy sintético, lo que podríamos llamar masas populares, que además eran heterogéneas, porque por un lado estaban los esclavos, por otro lado estaban las plebes urbanas, por otro lado estaban las poblaciones rurales, que eran desde campesinos a peones o a gauchos o llaneros no todavía sometidos al peonazgo. Entonces, esa incorporación se hace a través de sus propias aspiraciones y a veces son un episodio de una lucha que empieza antes y sigue después, con coincidencias y con contradicciones con las fuerzas independentistas o con las fuerzas regentistas. Entonces, ese planteo, así, digamos, maniqueo, nos sirve para explicar este proceso que en los últimos 20 años se ha trabajado mucho en toda América Latina para intentar explicarlo, digamos, con los mayores elementos de cientificidad posible que pueda aportar la historia. Me gustaría volver dentro de unos minutos sobre ese ángulo que usted está tratando, pero otro aspecto que surge de esta metodología que estos días se emplea más frecuentemente sobre Artigas, también nos muestra que había varios Artigas. Yo no sé si había varios. Pero supongamos lo siguiente. Usted acaba de decir que, bueno, por ejemplo, él tiene todo un periodo vinculado a los contrabandistas. Sí, no solo vinculado. Él tiene un papel. Ingresa al cuerpo de Blandengues. Que era lo institucional. El cuerpo de Blandengues se crea en determinado momento histórico, cuando ya, digamos, avanzado la estancia bastante, porque con antigüedad, digamos, había mucha parte de ganado que no pertenecía, pertenecía teóricamente al Estado, pero no era propiedad de nadie. Entonces, es un cuerpo que se crea para luchar contra portugueses, contrabandistas y todo tipo de población de la campaña no sometido para intentar someterlos al peonazgo y, en algunos casos, digamos, eran poblaciones bastante bárbaras. Entonces, Artigas entra ese cuerpo de Blandengues aparentemente a través de la gestión de su padre con el gobernador de Montevideo, que era Olaguer y Feliu, que después fue virrey, y él entra e inmediatamente pasa a reclutar una serie de hombres que van a pelear a su lado en los Blandengues. Esa gente, me parece a mí, que eran viejos compañeros suyos, que se incorporan, lo que nos estaría dando más bien la pauta de lo difícil que ya era seguir viviendo como se vivía con anterioridad, en la campaña todavía no sometida. Pero también era un proyecto político distinto, porque salir de los contrabandistas e incorporarse a los Blandengues era parte de la construcción ya de un Estado, de un ejército. Ya no era una cosa fuera del sistema de... Pero es que no, si nosotros pensamos que Artigas, antes de incorporarse a los Blandengues, era un hombre antisistema, yo me estaba cerrado, es un hombre fuera del sistema, en todo caso. Era un hombre que estaba fuera del sistema. Estaba fuera relativamente, porque el ganado que se llevaba en parte, que se trasladaba hacia Brasil, en parte pertenecía a hacendados que contrataban a esta gente para que llevara el ganado, para venderlo en un lugar donde tenía mayores posibilidades en ese momento,
Era imposible que se cumplieran estrictamente las leyes de Indias, que hubieran obligado a hacer un recorrido terrible para que el ganado llegara desde el territorio oriental a Río Grande. Entonces, en parte, digamos, en la medida que también era ganado de los hacendados, tampoco era absolutamente del sistema. En otros casos, era ganado que se faenaba porque llevaban cueros o que se llevaba caminando, vamos a decir así, del que todavía no era propiedad privada. Claro, pero luego él se incorpora construir un sistema. Él se incorpora de Estado, al cuerpo, ¿no?, de Blandengues. Él mismo dice en algún momento, bueno, que quiere volver a la vida, vamos a decir, civil anterior. Y allí hace una carrera muy rápida en los Blandengues para poder ascender. Sale durante un lapso y entra en las milicias y llega a ocupar el grado más alto que podía tener un oficial criollo, que no hubiera, digamos, no como los Viana, que estudiaron en España, ¿no?, que hicieron su carrera en España. La dificultad para entender estos enfoques sobre Artigas está en que para un contemporáneo nuestro es muy difícil pensar ese país, esa sociedad, ese territorio en los términos reales de esa época. O sea, no había institucionalmente casi nada, ¿no? Bueno, o sea, no había. Vamos a imaginarnos, la población en total serían de unos 70 a 100 mil habitantes, yo creo que más cerca de los 70 que de los 100 mil habitantes, de los cuales 10 mil vivían en Montevideo. Los otros en pequeños pueblecitos que había al sur del Río Negro, y al norte del Río Negro lo único que existía como población era, hay una serie de casuchas en Paysandú. ¿Era población de origen español, portugués o eran indios? No, había de todo. Había población, digamos, de origen, era criolla, pero podía ser hija digamos, de españoles o de blancos. Había población de otros orígenes, gente que venía de Brasil, gente que venía de otras provincias, que había venido de otras provincias argentinas, hoy argentinas. Había gente que quedaba de los barcos que llegaban a estas zonas y que, bueno, la vida en la marina era muy mala, entonces huían y se mezclaban con la población. Y había población mestiza con los charrúas, con mujeres charrúas, vamos a decir así. También había hijos de charrúas con cautivas blancas o mestizas, había negros, había mulatos, había en la zona del litoral una población de tipo de origen guaraní, que había pobladores en esa zona de Paysandú, y también había población guaraní que era traída en la época de los sitios de la colonia del Sacramento, y que muchas veces subía o para construir las murallas de Montevideo había sido traída, o para minas, en fin, y esa población huía. Y entonces de todo eso se había formado una población. Estaban por otro lado los indios del complejo Chaná-Charrúa, que esos se mantenían con su propia organización. Había una población, digamos, que tenía también formas de vida diferentes, porque había desde estancieros que podían ser ocupantes de tierras o podían haber iniciado algún procedimiento para comprar esa tierra, y había peones y había gaucho. El término gaucho era un término despectivo en aquella época. Y porque era el hombre fuera de la ley, era el hombre que vivía, que no era el peón estrictamente, sino que vivía suelto
digamos, en la campaña, faenando ganado, porque el comer era relativamente fácil, y en alguna pulpería cambiaban algunos cueros por las pocas cosas de las cuales, comodidades que tenían, una camisa, un chiripá, una guitarra, a veces un cuchillo, y bueno, la descripción que hacía Sara de las formas de vivir la población en la campaña era sumamente precaria, ¿verdad? Entonces, ¿puede un individuo ser peón de una estancia, luego formar parte de una partida de contrabandistas en que podía ser peón también allí? Hasta esclavos habían las partidas contrabandistas. En ese escenario se empieza a mover. Claro, en ese escenario es que se mueve Artigas. Pero posteriormente, ya cuando va avanzando la estancia y va avanzando la propiedad privada de los ganados, y se necesita que esa población que faena por su cuenta pase a ser peón de estancia. Entonces, en ese momento se crea el cuerpo de Blandengues, porque con las fuerzas, las milicias y las tropas españolas que podían tener, no podían luchar contra esta gente para la cual su forma de vida y su trabajo era una especie de ejercicio para la guerra, porque eran jinetes, porque usaban el cuchillo, las lanzas, etc. Se puede decir que hay tres etapas de Artigas, porque esa de la campaña vinculada a los contrabandistas, el Artigas del Blandengue y toda la prolongación de ahí, como jefe de los orientales, y luego el Artigas del Paraguay. Serían cuatro, porque entre el Artigas Blandengue y el Artigas del 11 al 20, yo creo que hay una diferencia. Creo que hay una diferencia. En el cuerpo de Blandengue se le hace carrera e, insisto, entra con alguna gente que lo sigue a él. Es decir, no entraba solo. Él hace esa carrera rápidamente, creo yo que por el prestigio, el peso y la posibilidad de traer gente y de los vínculos que tenía también con los hacendados. Porque, insisto, el ganado no se llevaba solo ganado chúcaro, sino que se llevaba también ganado de las estancias, que por otra parte no era un ganado mucho más sometido que el otro, ¿verdad? También se cazaba en un campo determinado ganado y se llevaba. Había que hablar entonces como las estancias. Bueno, no vale la pena insistir entonces, en esto. ¿Cuáles serían los cuatro? El periodo de Blandengue también es relativamente complejo. Él pasa a ser un hombre de confianza de los hacendados. Esto resulta muy claro porque en 1805... Bueno, primero él en 1801 es designado para acompañar a Félix y a Sara a la expedición que se hace para la fundación de Batoví, que es cerca donde está Santa María. Entonces, en ese momento él ya era un hombre de peso, digamos, dentro de los blandengues, que por otra parte se habían integrado, como se decía en aquella época, con gente del mismo tipo de la que, es decir, no era gente diferente a los que formaban las partidas contrabandistas. Cuñas del mismo palo, se dice. Bueno, allí, para mí hay cosas que no están muy claras de ese periodo, porque evidentemente él pasa y actúa en la represión, digamos, de determinados bandidos, como se les llama, o matreros o lo que sea, participa en el enfrentamiento con los portugueses y también con los indios. Maggi dice que fue con otros indios que no eran los charrúas, porque él dice que los charrúas él tuvo un contacto permanente, pero yo creo que no. No obstante, me parece que tiene que haber habido alguna forma de negociación o relacionamiento, porque sería muy difícil explicar después cómo lo apoyan en 1811. Usted dice los indios. Que los indios y también, digamos, los determinados sectores entre los gauchos, que también lo apoyan. Gauchos, que no quiere decir terrateniente. No, gauchos quiere decir hombre que no es peón y que no tiene tierras. Eso quiere decir gaucho. La palabra cambió de sentido con el tiempo. Ahora, con el tiempo,
si avanzamos en ese proceso histórico que usted está mencionando, esos hacendados no son los que combaten a Artigas también más tardíamente. Sí, lo que pasa es que no lo tenemos que, digamos, no los podemos ver en bloque. Esto yo lo he discutido con Ana Frega, que es una historiadora joven que trabaja mucho este periodo, y ella me decía, bueno, también habría que pensar que se había enfrentado con los gauchos, pero con algunos tendría relación y con otros no. Y eso es lo que yo pienso que hay que ver, no eran bloques. Pero entonces es muy difícil ver cuál era el curso de Artigas, cuál era el proceso de Artigas, porque aparece por momentos contradictorio, ¿no? Yo creo que es menos contradictorio que el propio proceso que va siguiendo la banda oriental. Yo quiero mencionar otra cosa a este respecto. En 1808, después de haber participado en las invasiones inglesas y siendo nombrado primero con un cargo militar y después va a ser gobernador de Montevideo, Elío, Artigas le confieren la comandancia de la campaña en la parte norte del Río Negro, y particularmente él va a actuar, me parece a mí, en la zona que estaría como al este de los departamentos del litoral, en Tacuarembó. Entonces, él ahí va a asentar en la tierra, va a repartir tierra a una serie de personas que yo creo que eran antiguos faineros clandestinos. Que no es lo, bueno, los faineros clandestinos no es exactamente lo mismo contrabandistas, son los que faenan sin tener propiedad, pero que en definitiva también le vendían a los comerciantes de Montevideo compraban esos cueros. O sea que son viejos conocidos de Artigas. Yo creo que sí, y de ahí van a salir algunos de sus oficiales posteriores, como Blas Basualdo, por ejemplo, o los hermanos Ojeda, y creo que ahí que eran como otros jefecillos de menor jerarquía, que los asienta en esa zona. Y esos van a ser parte de su oficialidad posteriormente. Lucía, usted decía que podía dividirse en cuatro, y vamos sí, en dos. Sí, sí. Bueno, la otra es el todo el proceso de la de 1811 a 1820, ¿verdad? Que es la incorporación de Artigas, primero abandonando la colonia y pasando al servicio de la Junta de Buenos Aires, y a partir de ahí, digamos, la campaña oriental, la famosa admirable alarma que siempre se sabe que él mantuvo comunicación con una cantidad de gente, y entonces cuando se produce, después del grito de Ascencio, el levantamiento oriental, ahí participa, es muy heterogéneo ese levantamiento, según las regiones, las características que tenía. ¿Qué edad tenía Artigas cuando? Y bueno, Artigas tenía, nace en el 64, en el 10, 46 años. Era un hombre que había madurado en el proceso. Sí, 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 era un hombre con una larga experiencia de la vida. En aquella época era un hombre muy, muy mayor ya. Para nosotros no, pero en aquella época sí lo era, ¿no? Se caracterizaba por la práctica, no por la oratoria, en esa época no la había o no había necesidad, no. Más bien de acción, ¿no? Sí, absolutamente. No, Artigas escribió muy poco, firma él, pero él escribe muy poco. Sin embargo, algunos de los historiadores contemporáneos de Artigas, de estos que hablábamos recién, que incorporan otros elementos, hablan de un Artigas muy afectivo, con muchos amores. Ah, bueno, esa es otra historia, pero todos tenían muchos amores. Imagínense que vivía en la campaña, ¿eh? Él tuvo varios hijos naturales, amores con Isabel Sánchez, con otras mujeres, se casó con Rosalía Villagrán, y luego en Purificación, su compañera fue una paraguaya, Melchora Cuenca, que no fue después al Paraguay, ¿no? Él va al Paraguay, digamos, sin mujer. ¿Y la cuarta etapa? Artigas, bueno, esos son los 30 años en el Paraguay, de los cuales se sabe muy poco. Ahora parece que hay algunas investigaciones más, pero se sabe muy poco de esa etapa, ¿no? ¿Por qué presume usted entonces que no vino Artigas? Ah, no, yo creo que Artigas fue al Paraguay a buscar apoyo para regresar, pero como él tenía más bien vínculos con gente que había sido opositora a Francia, que el doctor Rodríguez de Francia, que en ese momento era el dictador del Paraguay,
Francia ni le permitió regresar, él iba a creo yo que iba a buscar fuerzas para eso, pero tampoco accedió a lo que le reclamaba Pancho Ramírez, que en ese momento, digamos, había sido su lugarteniente y era el caudillo entrerriano, que se había vuelto contra Artigas y que pedía que se lo entregara. Francia no hizo ni una cosa ni la otra, sino que lo confinó en Curuguatí. Ahora, Lucía, cuesta pensar que Artigas, con tanta inteligencia, con tanto dinamismo, con tanta habilidad, incluso militar, haya solo el hecho de que Francia no le permitiera regresar el impedimento, ¿no? En el primer momento sí, pero lo desarma, lo desarma toda la gente que lo acompaña, que quedaron por allí viviendo en el Paraguay, ¿no? Y lo confina en Curuguatí. Y ahí queda ahí confinado y vigilado. Y cuando muere Francia en 1840 lo ponen preso. Porque probablemente tenía un prestigio que podía pensar, digamos, que José Antonio López, que fue el que lo sucedió después de un consulado, podía constituir eventualmente un riesgo de que apoyara un movimiento contradictorio, ¿no? O sea que no fue desánimo, no fue otros factores que pudieran haber incidido, sino usted piensa que el tema de cómo Francia operó... No sé qué pasó después a lo largo de los años, porque son 30 años, sí, ¿no? Porque... Es muy difícil concebir... Carlos Antonio López, yo dije mal hoy, ¿eh? Por favor, que salga bien. Ese Artigas, repito, que... aparece tan hábil que no se haya... Yo no creo que la cualidad fundamental de Artigas fuera la habilidad. Creo que una cualidad muy, muy característica era su firmeza, su decisión. Otra de las cosas que habitualmente se le reprocha es su falta de flexibilidad, justamente cuando se celebra el Congreso de Capilla Maciel, convocado por Rondó, y él envía para que sean ratificadas las actas del Congreso de Abril, esto no sucede, y entonces él se retira con todas sus fuerzas del sitio. Entonces se suele decir que es poco flexible. Y yo creo que sí, no creo que Artigas fuera un hombre de una gran flexibilidad, era un hombre muy firme y muy convencido de lo que hacía y muy decidido de llevar las cosas hasta el final. Lucía, el Artigas que hablábamos hoy, vinculado a los indios, ¿realmente lo era por oportunidad o porque tenía un contacto en el proyecto que él levantaba? ¿Qué percibe usted con el estudio de la historia sobre ese fenómeno? Bueno, eso es bastante difícil de responder, digamos, para todos los casos, ¿verdad? Por ejemplo... Hidalgo, para sacarlo de lo nuestro, ¿verdad? Hidalgo, se dice que al periodo en que Hidalgo comanda el proceso mexicano, las primeras etapas de la lucha independentista, es respaldado por una verdadera insurrección indígena campesina, ¿verdad? Y él va a decir después, cuando le hacen juicio, lo enjuician antes de matarlo, él va a decir después que cosas que hizo esa población indígena campesina no era lo que él quería, como que lo sobrepasó. Yo creo que había una necesidad de convocar a todas las fuerzas posibles y eso llevaba a tratar de atraerlas, y eso en todo el proceso. Bueno, cualquier proceso que trata de mover gente, obviamente trata de atraer la mayor cantidad posible a su lado. El problema es si puede o no puede atraerla. Y pienso que, insisto en esto, que incluso el relacionamiento anterior, por lo menos con algunas de las tribus,
determinaba que no hubiera sido de tal violencia como para que éstas lo consideraran un enemigo. Él empezó a tratar. El relacionamiento de Artigas con los indios es muy interesante y tiene que ver también con muchas otras cosas de la historiografía sobre América Latina en este periodo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas. Por ejemplo, él tiene con los indios una relación personal con los caciques, una relación personal de padrinazgo. ¿Los respeta? No solo los respeta, establece una relación personal, que es la base del poder de un caudillo. Y con los indios misioneros, que él crea la provincia de Misiones, con los indios misioneros, la correspondencia, que no la escribe Artigas, por cierto, él no escribe, pero de alguna manera, eso que tampoco se mandan cosas de correspondencia que él no estuviera de acuerdo, tiene todo un lenguaje bíblico, porque los indios guaraníes habían estado bajo el dominio jesuita y tenían una dosis de religiosidad muy fuerte. Entonces, en cierto modo, si nosotros miramos, la oración de abril es un discurso rusoniano que lo hace para una asamblea. Con los indios se utiliza un lenguaje determinado que es el que le permite su relacionamiento. Ahora, Lucía, de todas maneras, es un Artigas que respeta esa jerarquía indígena, ya sea por la vía personal, ya sea... Él en una carta al cabildo de Corrientes, en que él defiende a los guaycurúes y avipones, que eran indios con los cuales, digamos, los colonizadores de Corrientes habían tenido guerras casi permanentes. Él le dice que los indios tienen el principal derecho, que es la única vez que yo conozca en todo el movimiento independentista que se dice esto, ¿verdad? Era una convicción que él tenía, por lo menos de que tenían un derecho originario anterior a la conquista. Lucía, para ir cerrando este capítulo sobre Artigas, ¿qué aporte ha dado los enfoques desde la literatura, desde la novela, de este fenómeno de Artigas? Por ejemplo, Bernabé... No, pero Bernabé y Bernabé no se refiere a este periodo. Claro, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente... Así como Bernabé hace un enfoque de los indios en su última fase, ya vinculado a Rivera y todo, del punto de vista de Artigas, es un capítulo que está abierto, ¿no? Yo creo que sí que está abierto y que además, yo diría que se podría prestar bastante para trabajos de tipo literario que no fueran el convertirlo en el héroe ajeno a todas las características humanas, que esto es algo que es muy importante comprenderlo, y creo que es muy importante comprenderlo, y que es muy importante también para que la gente común tenga idea de que esas personas tienen algunas capacidades tal vez mayores que las que tiene el común de los seres humanos, pero son seres humanos muy parecidos con sus mismas pasiones, sentimientos, dolores. Y esto me parece que es extremadamente importante en un proceso que Husband, Eric Husband, que es un gran historiador de origen austríaco, que vive en Inglaterra, que acaba de escribir una serie de libros, uno de los cuales sobre el siglo XX es de los aportes más importantes para entenderlo. Él dice, este es el siglo del hombre común. Y a mí me parece que es muy importante que la gente tenga idea, que las personas, a mí ya el término gente ya me pone un poco irritada porque se ha convertido en una especie de latiguillo, que las personas comunes sepan que ellas sí pueden y que no son sustancialmente distintas de aquellos que tienen poder. Esto me parece extraordinariamente importante. ¿Y usted piensa que por la vía de la novela, del tratamiento yo creo que... Es una metodología que puede posibilitar yo eso. Yo creo que va a tomar toma un aspecto. El análisis histórico es como...
es tan infinito como como el estudio del universo, porque se puede replantear un tema y reverlo y tomar aspectos que nunca se tomaron y que van en definitiva enriqueciendo. Pero también es un riesgo, ¿no? Porque se puede agarrar el hecho histórico y adaptarlo a un proyecto la novela contemporáneo. Eso lo hace la novela y lo hace el historiador también. En definitiva, intentamos hacer la historia lo más científico posible, pero nunca la hacemos fuera de nuestra óptica, insisto en esto. Y el literato, el que hace obra literaria, en realidad no, cuando hace una novela histórica, no, la diferencia está en que él no se preocupa absolutamente de la fidelidad, aunque algunos de ellos hacen verdaderas investigaciones, como las de Yáñez para el estudio Maximiliano y Carlota en México, o como lo hace Elena Poniatowska con el libro sobre Tina Modotti, que Elena estuvo 10 años investigando. Parecería que Tomás de Mato también con Bernabé. Bueno, claro, Tomás de Mato, claro, ahí está, digo, intenta tomar el hecho histórico, pero desde luego él lo recrea a través, digamos, de lo que es la obra literaria, que es un producto que no es un calco de la realidad, ni mucho menos, ninguna obra artística. ¿Artigas fue un perdedor? Bueno, a mí me parece que el término puede emplearse en los negocios o puede emplearse en el juego, pero no sirve para, no es una categoría histórica, no se puede. Yo no podría evaluar, y creo que ningún historiador podría evaluar, determinados hechos históricos que terminaron con una derrota de un movimiento, si esos hechos tuvieron o no incidencia posterior, cuando como la sociedad como que vuelve a retomar determinadas líneas en su desarrollo, en su proceso. Entonces, Artigas, si tú me preguntas si Artigas fue derrotado, es obvio que fue derrotado. Ahora, todos los que fueron derrotados fueron perdedores. Napoleón fue derrotado, pero nadie puede desconocer la influencia que tuvieron las campañas napoleónicas en toda Europa, entre otras cosas la extensión del Código Civil, la abolición de la servidumbre, aunque después se restauraron en algunos lugares, y el cambio del mapa político de Europa. ¿También los otros héroes latinoamericanos, en parte, serían perdedores? Todos, prácticamente todos. Bolívar murió cuando marchaba hacia Santa Marta para irse. O'Higgins murió, vivió desterrado en el Perú, San Martín, en Francia. Era como si en ese periodo posterior ya esos personajes no se adaptaran, digamos, al rumbo que tomó el proceso histórico. ¿Y por qué surgen entre nosotros, entre la sociedad uruguaya, ahora voces que plantean un enfoque de eso? Porque en realidad lo que necesitaríamos es decir que Artigas fue un triunfador. Bueno, yo no creo ni que haya que decir que es un triunfador o un perdedor. Yo creo que la historia busca explicar. Nosotros lo que tenemos que explicar, intentar explicar qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, el camino, digamos que en determinado momento toma el movimiento artiguista, su radicalización, todo eso es derrotado. Y es derrotado porque posiblemente no existieran las fuerzas sociales para llevar adelante un proyecto de ese tipo en ese momento. Pero esto habría que desarrollarlo más si hay interés. Ahora, yo en la ocasión que te decía que una vez me llamaron de la radio porque Sanguinetti había dicho que Artigas era un perdedor, porque eso es muy de la mitología particularmente colorada, porque se contrapone a Rivera, que sería dúctil, exitoso, fundador de un partido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que le ponía un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo calibramos históricamente aquellos movimientos o personajes que fueron derrotados? Supongamos que Cristo, saquémoslo de figura, digamos, religiosa, y ubiquémoslos como figura histórica si es que lo ha sido. Peor no pudo terminar porque murió crucificado entre dos ladrones y abandonado por todos. ¿Ha tenido influencia histórica el cristianismo o no? Claro que sí. Bueno, entonces evaluar
en qué medida un movimiento derrotado puede incidir en un proceso histórico, yo creo que es un reto que tienen los historiadores que muy pocas veces se ha afrontado. Ahora, Artigas es retomado posteriormente en una determinada coyuntura histórica y ha tenido influencia o no en la formación, digamos, del pensamiento, de la forma de abordar hasta la política de los uruguayos. Yo creo que sí. Parecería que cada vez más, porque incluso estos estudios que recién analizaba desde ángulos distintos hoy, ¿no?, parecen de alguna manera dar vida, de todas maneras, al valor de Artigas. Dan vida a un aspecto del personaje, pero por otro lado, buscan en cierto modo, yo creo que está muy bien el buscar humanizarlo, y no me parece que sea correcto ni banalizarlo, ni denigrarlo. Y creo que esto tiene que ver con, de alguna manera, digamos, todo lo que este país ha experimentado con la dictadura y el periodo posterior, en que ese periodo, digamos, revolucionario, etcétera, ha tratado de ser opacado, o ha sido opacado sinceramente en la óptica de quienes los han trabajado y han valorizado o dado mayor importancia a otras etapas históricas que tendrían que ver más con la formación, digamos, de lo que podríamos llamar la democracia política contemporánea del Uruguay. Me parece que tiene que ver con esto. Es decir, hablar hoy de un revolucionario parece como fuera de lugar.